Egunon. Ikasleak non dauz? Nortzu kantauko dabe? Kantanteak non dauz? Hor, hortik kantauko dozue? Hortik kantauko... Bueno, egunon, egunon guztioi, gaur, ba, bisita berzia dugu, Francesco Tonucci gure artean dago, bere ondoan, Jon Legarreta Leioako udaletxeko zinegotzia, eskuntza eta kultura zinegotzia. Ongi etorria ematen diegu, eta, ba, bueno, Francesco aurkesteko, bueno, asko dauka, baina oso ezaguna dugunez, bezango dut, ikertzailea dela, Italiako kontseilu, ikerketa kontseiluko kidea dela, eta ba, bere ekimen nagusiaren buru dela, eta da, la ciutat dei bambini, ez? Dei bambini. Uste do, ez dakit nek italiera ez da. Eta, bueno, ba, horretaz hitz egingo digu. Dena den, horren aurretik, gure ikasle talde batek, bere kontzeptuak erabiliz, kantu tradizional bat moldatu du. Eta horrekin hasiko gara, bueno, emango diogu ekitaldiari hasiera. Kantauko dute, eta gero ondoren, berak itzaldi emango digu. Erderaz esango dut. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Tenemos entre nosotros a un invitado especial, Francesco Tonucci. Ongi etorri, bienvenido. Y a Jon Legarreta, que es el concejal del Ayuntamiento de Leioa. Concejal de Cultura y Educación. Es un proyecto en el que estamos colaborando con el Ayuntamiento, por lo cual pues estamos en la mesa las dos partes representantes de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea y del Ayuntamiento de Leioa. Francesco, bueno, es una persona conocida, no vamos a dar todo su currículum aquí. Voy a resaltar que es investigador, que es del Consejo de Investigación Científica de su país, de Italia, y que además es presidente de la Ciutat dei Bambini, que es su proyecto que nos va a presentar a continuación. Pero antes de que comience a presentarnos su proyecto, un grupo de alumnos y alumnas de este centro ha preparado una canción tradicional, la ha adaptado a varios conceptos que él trabaja. Con lo cual, bueno, pues les vamos a dar la palabra en este canto, la voz, para que nos canten. Está la letra en la pantalla. Eta, bueno, pues, nahi du suenan así. Tonoa emon ondo, ¿eh?
Es que ricasco, oso ondo, oso polita. Muy bien, muchas gracias por este homenaje a las ideas que estamos intentando a proponer de hace tanto tiempo. Gracias por invitarme y gracias para asistir con tanta presencia. El tema que vamos a analizar es este del proyecto La ciudad de las niñas y de los niños. Y él siempre voy jugando con varios subtítulos. Uno puede ser ¿por qué necesitamos de los niños para salvar las ciudades? Otro puede ser una nueva filosofía de gobierno de las ciudades. Un niño de 5 años de una ciudad del norte de Italia, trabajando con su maestra y con sus compañeros sobre los derechos de los niños, dice, si los adultos no escuchan a los niños, van a encontrar líos grandes. Muchas veces las palabras de los niños son sorprendentes. En este caso es evidente que la sorpresa es pensar que puede saber un niño de 5 años sobre los líos que estamos creando nosotros adultos. Probablemente poco, pero es como si los niños tenieran una capacidad profética, que intuyen o sienten, se dan cuenta, porque él probablemente no lo sabe, pero nosotros sí que lo sabemos. Nosotros sabemos los líos que estamos creando en este momento histórico, en estos últimos años. Y lo estamos creando de todos puntos de vista. Ahora se habla casi solo del tema económico, que nos afecta así tanto. Y se trata casi como si fuera algo de natural, pero esta crisis económica la produjo la cultura y la sabiduría económica del mundo. No la produjo ni el terrorismo, ni la invasión de los países pobres que asaltaron nuestros países, no. Llegó de los países ricos, de los más ricos, y por obra de los economistas más destacados. Es decir, la ciencia económica mundial produjo esta crisis. Ahora se habla menos de la crisis ambiental, pero no se debería olvidar que estamos destruyendo el único mundo que tenemos. Podemos hablar de la crisis moral, de la crisis de la política, que está perdiendo todo respeto de nuestros países. Pienso especialmente a Italia, pero no creo que estamos muy lejos. Y para llegar al tema que nos interesa hoy, la ciudad, ¿qué hemos hecho de las ciudades? Es interesante notar cómo nace la ciudad. Nace como alternativa al modelo medieval del castillo. El castillo era una estructura cerrada, aislada, defendida, podemos casi decir hiperdefendida. Tenía murallas, un río alrededor, un puente que se levantaba, casi un exceso de símbolos de separación y de aislamiento. Adentro pocos, ricos, poderosos, los nobles, los dueños. Y afuera el burgo, las casitas humildes de los campesinos y de los artesanos que dependían del castillo y trabajaban por él. Cuando nace la ciudad se rompe este esquema y la ciudad nace alrededor de una plaza. Esto me gusta pensar que es la matriz, la origen de la ciudad, alrededor de una plaza. En la plaza se asoman el palacio de gobierno y la catedral, y dentro de la plaza se vive el mercado, que es el símbolo del encuentro, el intercambio. Y el otro elemento importante de la ciudad histórica
es que la ciudad histórica no tiene barrios de ricos y barrios de pobres. Los que vivían en la ciudad histórica estaban mezclados. La belleza de las grandes ciudades como Florencia, como Roma, es exactamente esta, que los palacios de los nobles, diseñados por grandes arquitectos, están pegados a las casitas humildes de los artesanos. Y esto hace bella la ciudad porque crea un ritmo. Y esta la hace segura. En las últimas decenas de años, yo no soy un experto de esto, pero me parece que podemos considerar el final de la última guerra mundial como un momento en el cual empieza esta nueva etapa de las ciudades. Porque las ciudades se encuentran en una condición rara, desagradable, pero muy especial. Están destruidas. Hay que reconstruirlas. Por lo cual se puede elegir cómo y para quién. Y por un pacto que yo no sé dónde se decidió, y probablemente no se decidió en un lugar o en un momento, pero que comparten casi todas las ciudades del mundo, se decide de reconstruir las ciudades para alguien, no para todos. Y se elige un ciudadano que corresponde a la característica de un adulto, varón, trabajador. Y se hace a medida suya. Imagino pensando, la motivación noble puede ser que si es buena para el jefe de familia, será buena también para sus hijos, para su mujer y para sus padres. Y ignoble es que si la hacemos para él, él nos votará y con él nos votarán sus familiares. Las primeras que rechazaron estas reflexiones fuiste vosotras, las mujeres, diciendo que si es buena para los hombres, seguro que no es buena para nosotros. Y empezó una reflexión muy importante sobre la ciudad de las mujeres, los tiempos de las mujeres, los espacios de las mujeres. Y claro que si la ciudad elige un hombre adulto trabajador, se olvida, excluye los que no son hombres, que no son adultos y que no son trabajadores. Y nacen categorías sociales y generaciones excluidas y que desaparecen. Es impresionante notar cómo en la ciudad moderna, si la recorremos, no encontraremos ni niños que están aprovechando de los espacios públicos sin adultos, ni ancianos muy ancianos, ni minusválidos que se mueven, por ejemplo, en silla de ruedas. Han desaparecido. O tenemos la suerte que no hay estas personas discapacitadas. Sabemos que la hay. Un amigo de Roma me decía que su abuela había decidido de no salir más de casa porque el semáforo no le daba tiempo para cruzar la calle. Yo lo sentí como una violencia impresionante, un hecho pequeño, ¿no? Un hecho individual de una persona. Pero en alguna manera una ciudad como Roma había traicionado una ciudadana impidiéndole de salir de casa. En esta ciudad los niños no pueden salir. Estos son datos que tenemos. Hace años que estamos estudiando este tema de la autonomía de los niños y hay un investigador inglés que se llama Hillman que lo está estudiando de hace 40 años. Empezó en el 70 y en el 70 en Inglaterra resultaba que los niños que se movían autónomamente para ir a la escuela eran el 90%. En el 90 bajaron al 30% y ahora están alrededor del 20%, en el 2010. La situación italiana es mucho peor. Nosotros estamos hoy en día, los niños de 6 a 11 años, es decir, de la primaria,
que se mueven sin adultos para ir a la escuela son, no superan el 7%, que significa nada, porque 7% significa que en primero, segundo, tercero, probablemente estamos a cero, y cuarto, quinto, cuando ya tienen 9, 10, 11 años, que por la memoria que yo tengo era ya una edad en la cual todos eran autónomos, todos. Quien no lo era, era muy problemático, todo el mundo lo tomaba el pelo, pensaban que no eran personas normales en alguna manera. Bueno, en esta etapa yo creo que nos superamos el 10-15%. En la escuela secundaria inferior, es decir, de 12 a 14 años, los que son autónomos no llegan al 50%. Por lo cual, esta es una novedad total de nuestra sociedad de hoy. Y el tema es que tenemos que ponernos, ¿por qué nos preocupa tanto esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esta novedad en la vida de los niños? Yo creo que aquí no tengo que hablar mucho para explicarlo, porque estamos en una sede donde estos procesos se estudian. Los niños que no pueden salir de casa sin ser acompañados de adultos no pueden jugar. Yo espero que esta frase así dura, así simple, pueda ser suficiente para vosotros para entender la gravedad de la situación. Yo creo que vosotros sabéis, como yo, que el juego es seguro la experiencia más importante a nivel cultural, cognitiva y social en la vida de una mujer y de un hombre. Es allí que se ponen los cimientos sobre los cuales, si hay buenos cimientos, se podrá construir la cultura, la formación, el aprendizaje de toda la vida. Pero si no hay cimientos, no se construye nada. Y los cimientos se ponen antes de ir a la escuela. Se ponen en los primeros días, meses y años de vida, jugando. La familia, cuando yo digo cosas así, los padres reaccionan diciendo, ¿cómo no pueden jugar los niños hoy? Que juegan mucho más de lo que jugábamos nosotros. Están rellenos de juguetes. Y los acompañamos todos los días al parque. Bueno, es que estas dos afirmaciones no tienen casi nada que ver con el juego. Poseer muchos juguetes no significa poder jugar mucho y bien. Al contrario, yo invito siempre a los padres a ahorrar dinero, especialmente hoy que tenemos condiciones sociales y económicas tan preocupantes y carenciadas. Para jugar bien hay que tener pocos juguetes, mucho tiempo para aprovechar de estos pocos juguetes y compañeros con los cuales compartirlos. Y el otro es que no se puede acompañar un hijo a jugar. El verbo jugar no se conjuga con el verbo acompañar, sino que necesita el verbo dejar. Tenemos miedo, es problemático, la ciudad no lo permite. Bueno, perfecto, pero significa que no jugarán. No se juega acompañados. Sí que se juega con los padres. Es perfecto, pero esto no satisfecha totalmente la necesidad de juego de un niño. Un niño necesita jugar con los amigos en condición de autonomía y libertad, porque el juego significa exploración, aventura, descubrimiento, maravilla, sorpresa, riesgo, obstáculos. Y todo esto tiene un motor fundamental, que es el placer, que es el motor más poderoso que tenemos nosotros humanos. Y, por ejemplo, la escuela lo conoce muy poco y por esto es débil. Y por esto a los niños no les gusta tanto la escuela y les gusta mucho jugar, claro. No pueden jugar. La segunda
consideración es que un niño que no puede salir de casa solo no puede descargar las energías físicas que necesita descargar. Aquí tenemos una alianza fuerte con los pediatras, que son muy preocupados por el tema de la obesidad infantil y por otros temas que afectan a la atención, a la hiperactividad, y que tiene mucho que ver con el hecho que los niños se mueven poco. Y aquí también la gente reacciona. Ah, perdona, había olvidado la segunda condición de antes del juego. Acompañamos, ya lo hablé. Pero quería decir, añadir este tema de los parques de juego, que tampoco son espacios adecuados al juego de los niños. Yo no sé de dónde salen esta idea que los espacios justos, adecuados para que los niños puedan jugar, son espacios horizontales, posiblemente encerrados en rejas para defenderlos, y con columpios y toboganes. Yo creo que cuando reflexiono sobre esto, pienso siempre que tanto los arquitectos que lo diseñan, que los políticos que lo piden, se han totalmente olvidado de su infancia. Porque yo creo que si cerramos los ojos y pensamos a nuestros juegos infantiles, no hay ni columpios ni toboganes, y no hay espacios horizontales. Terminaré sobre este tema al final de la conferencia. Repito, si no pueden salir, no pueden descargar energías. Y aquí también la gente reacciona, dice, ¿cómo no pueden descargar energía? Que gastamos mucho dinero para inscribirlos a cursos de fútbol, de baloncesto, o de danza, o de todo lo que podemos ofrecer a nuestros hijos. Dice, son afortunados, porque yo no pude, yo he tenido que jugar en la calle. Bueno, el tema es que estas experiencias no es que son inútiles o no es que son malas, pero son insuficientes. Esta es la opinión de los técnicos, de los médicos. ¿Por qué? Porque los niños pueden estudiar fútbol, pero no pueden jugar a la pelota. Y son dos cosas totalmente distintas, porque una es una escuela. Podéis mirar cuántos deportes cambian en su experiencia nuestros hijos. Se cansan y piden de cambiarlo. Si se cansan, significa que no están jugando. No existía la palabra me cansé en nuestra experiencia de juego infantil. Y los movimientos que los niños pueden hacer en estas experiencias de baile, de danza o de fútbol o de deportes varios, siempre son movimientos heterodirectos. Es decir, que hay una persona, el entrenador, que le dice lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer. Por lo cual los niños nunca pueden hacer este tipo de movimiento como correr, pelearse, pegarse si es necesario, trepar, ensuciarse. Bueno, todo esto que significa exhaurir las energías que tenemos, porque así necesitamos, así lo sentimos. Sudar, bueno, todo lo que a las madres le preocupa un poco, pero que normalmente se hacía cuando no habían adultos presentes. Y tercero, los niños que no pueden salir de casa solo, no pueden vivir la experiencia del encuentro con personas desconocidas, con niños desconocidos. Es decir, elaborar estrategias de conocimiento mutuo. Encontrar un niño que no se conoce y evaluar si puede ser un buen compañero de juegos o si es una persona mejor que la dejamos. Elaborar estrategias. Estas estrategias serán importantes en la vida. Los niños de hoy tienen una socialización forzosa, porque solo pueden comunicarse o encontrarse
o con compañeros de escuela o de los cursos de la tarde, o con los hijos de los amigos de los padres. Normalmente son coetáneos, con lo cual están condenados a la coetaneidad, que también es una lástima, o una pobreza, si queréis. Y por otro, son amistades que tienen un control casi directo, por lo cual no permiten mucho, y lo importante sería poder hacer cosas que normalmente a los adultos no les gustan mucho y que fueran nuestras experiencias más importantes para conocer el mundo, los otros, las otras. Bueno, todo esto que yo creo que tiene una gran importancia en el desarrollo de las edades. Y yo tengo mucho miedo que niños que no han podido conocer los otros de una manera libre tendrán mucha dificultad a encontrar y a elegir un compañero o una compañera por la vida. Y por último, los niños que no pueden salir sin adultos de casa no pueden vivir la experiencia fundamental del riesgo. Claro, los adultos dicen, bueno, allí estamos por esto. Los acompañamos para que no arriesguen. Pero el riesgo es una componente esencial del juego. Cuando ¿cómo se llamaba? Que lo tengo, es que me olvido siempre los nombres. No, no importa, ahora la voy a recuperar. Una neuropsiquiatra infantil, Françoise Dolto, es simplemente un tema de vejez, la edad que nos traiciona y un poco el cansancio también. Bueno, Françoise Dolto, cuando le pidieron qué significa jugar por un niño, contestó: yo creo que el juego para un niño es gozar de la realización de un deseo a través de riesgos. Es decir, el riesgo es una componente esencial del juego y es una componente esencial del desarrollo. No tenemos tiempo para profundizar este tema, pero claro que también en todo el tema del aprendizaje, el riesgo, las dos posibilidades, o escuchar uno que sabe y repetir lo que nos enseña, o arriesgarnos a construir conocimientos. Y estas son las dos propuestas educativas que hoy tenemos entre las cuales tenemos que elegir: una escuela que construye, que ayuda a los niños a construir conocimientos, o una escuela que enseña, en la cual los niños tienen que escuchar y acordarse de lo que el maestro ha dicho. Esto vale para la vida. Los niños buscan riesgos para ponerse a la prueba, para averiguar si hoy podemos hacer algo que ayer no pudimos hacer, si puedo hacer algo más de mi compañero, y todo esto de nuevo tiene el motor del placer. Los niños nunca son aspirantes suicidas. Esto es un tema que va a nacer más tarde. Por lo cual, la motivación siempre es el placer. Como decía Dolto, es gozar de la realización de un deseo. Pero para que esto sea verdadero y fuerte, necesitamos pasar por el riesgo. Claro, decía, los adultos están presentes exactamente porque los hijos y las hijas no tengan riesgos. Pero no poder probar la experiencia de riesgo, ¿qué consecuencia puede llevar? Puede llevar la consecuencia que se acumule una necesidad de riesgo, de transgresión, que va haciéndose siempre más fuerte y no puede expresarse por la presencia continua de los adultos. Y va a explotar bastante más tarde, probablemente en la adolescencia, cuando por fin una niña o un niño tienen la llave de casa en el bolsillo. Y claro que como se trata de explotar, puede ser peligroso. Yo siempre he pensado que
un niño o una niña que no han podido vivir la experiencia casi siempre ridícula de fumar un cigarrillo. Yo fumé un cigarrillo que tenía, no sé si 6, 7 años, porque un sobrino, un primo, me convenció que por un hombre era fundamental esta experiencia. Él tenía 2 o 3 años más que yo, y fue una hoja de vid seca, aplastada y enrollada en un papel amarillo del carnicero. Bueno, para mí fue suficiente hasta los 30 años. Cuando me decían, ¿tú? No, ya lo sé. Gracias. Y bueno, llegué a fumar 10 cigarrillos y cuando me di cuenta que mi hijo mayor empezaba a fumar, yo dejé de un día al otro sin ningún problema. Y no fumé nunca más y él sigue fumando, lamentablemente. Mucho más coherente que su padre. Y por esto digo que muchas de las que consideramos los dramas de la adolescencia, abuso de fumo, de drogas, de alcohol, el bullying, el vandalismo, accidentes de moto. Yo creo que una persona que no ha podido estropearse las rodillas en bicicleta tiene muchas más probabilidades de tener accidentes graves con la moto. No se debería permitir de conducir una moto a gente que no ha tenido una larga experiencia con bicicleta. Yo creo que esto debería ser... Es que estamos perdiendo nuestros jóvenes. Los accidentes de moto son la primera causa de muerte en Italia hasta los 26 años. Y esto no podemos permitirlo. Bueno, todo esto es lo que estamos viviendo. Hasta los suicidios juveniles, yo creo que todo esto tiene que ver con esta falta de confianza que tenemos en los niños y que no le permitimos de vivir lo que necesitan desde los primeros años. La autonomía no puede ser un pacto que se decide, sí, dice, ya lo hablamos con mi marido, con mi mujer, que cuando tendrá 12 o 13 años ya la dejaremos o lo dejaremos. No se puede hacer así. La autonomía empieza en el momento del corte del cordón umbilical y debe seguir todos los días un poco más. Y todos los días tendremos que interrogarnos si estamos ayudando a nuestros hijos a irse. Porque el día que se van de casa es el momento del gran reconocimiento que fuimos buenos padres. Y de nuevo empezaremos a tener una relación nueva con nuestros hijos, entre adultos, entre personas autónomas, que se encontrarán con gusto y dejarán de pelearse como normalmente se pelean padres y hijos cuando la convivencia es demasiado larga. Y bueno, yo estoy notando sobre este tema un problema nuevo que llamo un conflicto nuevo. Hay conflictos antiguos entre niños y escuela. Yo lo viví de niño, por lo cual no es nuevo. El conflicto entre los niños y los coches también es un viejo conflicto, porque los coches crean peligro, disminuyen la autonomía, ocupan espacio, hacen ruido, bueno, crean un montón de problemas. Pero el conflicto nuevo que estoy analizando en estos últimos años es un conflicto entre los niños y sus propios padres. Esto yo no lo imaginaba. ¿Y cómo puedo decir esto? Analizando el hecho que los niños están pidiendo a la ciudad, a su alcalde, a sus administradores, mayor autonomía, más libertad. Los padres de estos mismos niños, a las mismas autoridades, piden más control, más vigilancia, más seguridad. Por lo cual están pidiendo dos cosas en contraste una con la otra. Y esto nos obliga a elegir con quién estamos. ¿Con quién está el alcalde? ¿Con quién está la administración? ¿Con quién estamos nosotros? ¿Con quién están los educadores?
Ya lo sé que a los políticos les gustaría estar con todos, pero no es posible. Y si están con los padres, seguro que están contra de los niños. No hay remedio, porque claro, van a ofrecer más controles, más vigilancia, y esto reduce la autonomía de los niños, no hay dudas. Pero lo que me da mucha alegría es pensar que no es verdad el contrario. Si estamos con los niños, no estamos contra de los padres. Porque si estamos con los niños, aumentando sus autonomías, también liberamos los adultos. Si los niños van a la escuela solos, como nosotros estamos proponiendo de hace muchos años, el peso de la familia disminuye. Bueno, pero tenemos miedo, sí, pero se supera. Dura 2 días el miedo, hasta averiguar que los niños no son los que pensábamos. Cuando yo propongo a los padres que dejen, por favor, el niño que tiene 6, 7 años, puede ir a la escuela solo, tiene 1 kilómetro o menos, son 10 minutos, no necesita ayuda porque tiene los compañeros que los acompañan, van juntos. Y claro, dicen, tengo miedo, pero hay siempre más adultos que me dicen, ¿mi hijo solo a la escuela? Mi hijo se tira abajo del primer coche que encuentra. Pero lo dicen convencidos. Es decir, hay mucha gente que está convencida de tener hijos tontos. Y esto me da una amargura profunda. Porque no es verdad. Es verdad que cuando están con nosotros así se portan, porque no le compete a otro. No pueden hacer nada, no pueden decidir. Le gustaría recoger una porquería, pararse en una vidriera, jugar un poco. Y normalmente cuando están con nosotros tenemos prisa, porque nosotros salimos para entrar, para llegar. Los niños salen para recorrer. Para ellos salir significa hacer un recorrido donde todos los puntos son útiles e importantes. Lo único que no le interesa mucho es llegar, que es lo único que interesa a nosotros, por lo cual la convivencia es casi imposible. Y este es todo un tema. Y hay lo otro. Lo de que decía el niño de esta ciudad de 5 años, si los adultos no escuchan a los niños. ¿Qué sentido tiene esta propuesta? Porque estos son los 2 ejes del proyecto. Una es la autonomía de los niños, devolver autonomía a los niños. El segundo es escucharlos. Es decir, invitar a los niños a participar al gobierno de la ciudad. Mientras el primero, los niños siempre lo han tenido y lo han perdido recién, el segundo nunca se ha pensado. Las mujeres italianas y españolas empezaron a participar con derecho de voto a la vida pública poco más que 60 años. ¿32? Oh, bastante más, porque en Italia el 46. Bueno, poco tiempo. No, no importa. Estamos hablando de menos de un siglo. Sí, la Segunda República. Por lo cual estamos hablando de ayer. Y por lo cual es difícil que la gente que ha considerado normal todo esto, por lo menos los hombres que han considerado normal todo esto, puedan pensar que los niños puedan participar. ¿Y por qué afirmamos esto? Lo afirmamos porque, primero, por lo que decía este niño, porque estamos haciendo cosas graves, nos estamos portando muy mal, aprovechando de todo lo que sabemos, de nuestra sabiduría. Segundo, porque los niños merecen nuestra confianza. Esto nos lo regalaron, lo dieron todos los estudios del siglo pasado, de Freud por adelante, pasando por Piaget, Brunner, Vygotsky, bueno, todos los que vosotros estudiáis en vuestra carrera, nos demostraron que los niños desde el nacimiento, desde los primeros años,
son capaces de pensar, tienen ideas, pueden expresarla. No siempre es fácil para nosotros entenderlos, por esto la escucha no es fácil, pero los niños tienen competencia. Y hay otra razón más rara, más impresionante, que es una razón legal. Aquí es una invitación fuerte que hago tanto a la universidad que a la ciudad, que se conozca, que se estudie la Convención de los Derechos del Niño, que sea una disciplina. Yo creo que no debería salir del magisterio una persona que no conozca de memoria la Convención de los Derechos del Niño, así como hacen los que estudian derecho, que tienen que conocer de memoria el Código de Procedura Civil y Penal. Son 41 artículos, no es complicado, pero se debería conocer a memoria. Yo no dudo que los presentes la conozcan así. Por lo cual, digo, por ejemplo, el artículo 12, no pido que levanten las manos los que lo conozcan, pero me imagino que no todos los presentes lo conozcan. Y esto es grave, porque es el artículo que funda la participación de los niños. Y es un artículo que cuando yo lo leí de verdad, no pude creérmelo. He hecho un salto en la silla, dijo, no es posible. No es posible que los adultos prometieron tanto. Que dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Y las decisiones, las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Esto significa que 24 años antes, en el 89, no en una asociación de vecinos, no en un grupo de personas, de filósofos o de personas un poco así raras, sino en Naciones Unidas, en el lugar más representativo de la humanidad. Los adultos del mundo prometieron a todos los niños del mundo que de este momento no harían tomado una decisión más que los afectara sin consultarlos. ¿Pensáis qué promesa impresionante y qué enorme mentira fue? Porque no se cumplió. No me resulta que es costumbre de las familias consultar a los hijos cuando tenemos que decidir algo que los afecta, porque todo lo que decidimos en una casa afecta también a los hijos. No me resulta que las escuelas tengan una costumbre de consulta de los alumnos a todos los niveles escolares. Si es así, las escuelas son ilegales, tendremos que cerrarlas. Nos quedaremos sin escuelas. Cuando la escuela viola una ley, se cierra. Por ejemplo, una ley sobre seguridad, sobre no sé qué. En este caso no se hace caso. Y no siempre las ciudades se preocupan de esto. Y por esto nosotros pedimos a los alcaldes que adhieren a este proyecto de pedir ayuda a los niños, de formar un consejo de niños que ofrezca al alcalde su punto de vista. Me paro un rato sobre este tema que es bastante céntrico y después voy a concluir. ¿Qué significa escuchar a los niños? En este caso, los niños no son una de las categorías sociales, no son una de las generaciones, porque si no tendremos que tener también consejos de adolescentes, consejos de jóvenes, consejos de ancianos, consejos de niños válidos, cosas que se pueden hacer. Yo estoy profundamente convencido que el derecho a participar es un derecho universal. Todas las categorías y todas las personas tienen derecho a participar, a expresar su opinión, y creo que el papel de los políticos es escuchar. Pero en este caso hay como un cambio de relaciones.
No son los niños que piden de participar, sino que es el alcalde que pide a los niños de ayudarlo. Y en este caso los niños asumen un papel paradigmático, porque asumen el papel de representar al otro, entre comillas, y a todos los otros. Por lo cual, por un lado, hay la persona que tiene más poder, que yo represento en la figura del alcalde y de sus colaboradores, que tiene la posibilidad de decidir. Pocos recursos, pero lo poco pueden decidir cómo utilizarlos. Y de la otra parte, los que no participan a las decisiones, los que están fuera del poder y que son representados para los niños. Por lo cual, este diálogo íntimo, difícil, complejo, entre el alcalde y los niños, es una gimnasia de democracia, para aprender a escuchar a todos. Por lo cual, yo me siento de decir que un alcalde que aprende a escuchar a los niños llega a ser de verdad el alcalde de todos. Y aquí empieza el problema. ¿Qué significa escuchar a un niño? Pero uno dice, bueno, es fácil, le damos la palabra. ¿Tú qué piensas? No, no es así. Porque lo primero que va a hacer un niño al cual damos la palabra es devolvernos lo que pensamos nosotros. Porque desde los primeros años aprendieron que esto es lo mejor que pueden hacer. Con sus padres y con sus maestros, lo mejor que pueden hacer es devolver a nosotros adultos lo que pensamos nosotros. Y esto sí que produce de parte de nosotros, dice, qué hijo que tengo, qué majo, qué hombrecito, qué mujercita. Cuando nosotros a un hijo le decimos, te estás portando como un niño, lo estamos riñando, a pesar que sea niño. Y en la escuela la mejor nota se consigue repitiendo lo que piensa el maestro, posiblemente con sus palabras. Esto normalmente consigue un 10. Y a nivel educativo debería ser el contrario, debería ser, qué tonto que es, has repetido mis palabras, yo quiero saber lo que piensas tú, pero no, normalmente no es así. Y claro que si el alcalde necesita conocer el otro punto de vista, si los niños le repiten lo que piensa él o que piensa sus padres o que leyeron o que vieron en la televisión o que escucharon afuera, no sirve a nada. Solo es útil para una persona que no está en buena fe y dice, mira qué maravilla, los hijos piensan como, los niños piensan como yo, puedo seguir por adelante con el aporte también de los niños y de las niñas. Claro, es falso. Por lo cual, y aquí es interesante como tema para este ámbito del magisterio, escuchar a los niños es un poco ayudar a los niños a buscar sus pensamientos secretos y escondidos, de los cuales ellos primero no tienen confianza, y crear una condición de espera, de manera que los niños se atreven a decir estas palabras raras. Yo noto mucho que esta es la relación que, por ejemplo, yo tengo con los niños cuando me encuentro con ellos. Es como si ellos a un momento de nuestro encuentro se dan cuenta que yo estoy esperando algo de distinto. Y normalmente me lo regalan. Y yo robo estas palabras, yo digo siempre que soy un ladrón de palabras y de frases infantiles, con los cuales construyo mis libros, se construye este proyecto. Es un poco un proceso que se aparece a la relación que hay entre analista y paciente. Es un ejemplo un poco ardido, pero me parece que puede funcionar para entendernos. ¿Qué hace el analista? Invita al paciente en un recorrido narrativo. ¿No? Dependiendo de las escuelas, puede ser contar sueños,
contar cosas raras que te ocurrieron y tal. ¿Y qué hace el analista? Escucha. Y escucha hasta cuándo. Hasta que encuentra una palabra o una frase que de su punto de vista significa algo más. ¿Y qué significa de su punto de vista? De su cultura, de su formación y de su experiencia. Cuando sale esta palabra, normalmente el analista para el paciente y dice, perdona, usted ha dicho esta frase, ¿puede comentarla, puede decirme algo más? Bueno, aquí los caminos se separan totalmente porque el interés del analista no entra nada con nosotros. Pero hasta aquí es muy parecido. Yo cuando escucho, cuando doy la palabra a los niños, asumo esta actitud de escuchar esperando esta palabra, esta frase. ¿Y cómo puedo decir que es la justa? Por mi experiencia, por mi cultura, por mi formación. Y normalmente uso algunos trucos. El principal es si me sorprenden. Si los niños me sorprenden, que significa que me dicen cosas que yo no había pensado y por lo cual puedo sospechar que no la han escuchado de algunos adultos, sino que la han producido ellos. En este caso yo invito al niño a repetir la frase y no, si lo he hecho bien, los compañeros reconocen esta frase. Es como si en este momento los otros, que habían dicho otras cosas, normalmente las cosas que salen más y más frecuentemente son cosas nuestras. Y ahora voy a dar dos o tres ejemplos, dependiendo del tiempo, utilizo 10 minutos. Los niños, cuando yo le invito a repetir, es como se dijeron, ah, pero tú esto estabas pidiendo, no lo que me piden siempre los padres, los maestros, tú estás pidiendo que te decimos lo que pensaba. Claro que tiene razón este nuestro compañero. Y por esto, en nuestros consejos no se vota. Porque si yo pido a los niños de votar, seguro que van a ganar siempre las propuestas más adultas, más conservadoras. Me acusaron de no ser democrático. Yo en el momento me rechacé, me enfadé mucho. Después lo reflexioné y dije que sí, es verdad, no soy democrático. Pero tampoco la ciencia es democrática y tampoco el arte es democrática. Porque si se votara sobre las novedades científicas o sobre las propuestas de arte, estaremos a la edad de la piedra. Y por lo cual no es la única manera, la democrática, entre comillas. Y pero no votamos porque los niños están todos de acuerdo. Después. Así como intentamos a romper todos los esquemas que hacen del consejo de niños una imitación del consejo de los adultos. Porque hay muchas experiencias de este tipo que ya existían antes de la Convención de los Derechos del Niño y antes de nuestra propuesta que tiene, que nació en el 91. Por lo cual, por ejemplo, nosotros liberamos esta experiencia de todo el tema de los partidos, programas, elecciones. Los niños del consejo se eligen por sorteo. No son los mejores. Los mejores normalmente son los que aprendieron antes que los demás a imitar los adultos, por lo cual son los peores para, de nuestro punto de vista. Pero no puedo decir que no queremos los mejores. No puedo pedir que se elijan los peores, que normalmente son los más cercanos a lo que voy buscando. Por lo cual el sorteo me parece que sea una propuesta interesante. También porque produce un efecto muy positivo que no sería mal utilizar en nuestra experiencia adulta. Es decir, que los niños se dan cuenta que no tienen méritos para estar en este
lugar privilegiado, que es un grupo de pocos niños que discuten, que hablan, que proponen al alcalde. No tienen mérito y tienen que merecerlo, por lo cual tienen un empuje fuerte a comprometerse, que creo no sería mal para los políticos. Siempre son en igual número niños y niñas, porque como lo sorteamos podemos hacerlo como queremos. Normalmente pedimos que el grupo que se forma también tenga representantes de minorías, por ejemplo, gitanos, por ejemplo, niños con discapacidades, niños extranjeros, niños que han tenido una larga experiencia de hospital. Bueno, de manera que el Consejo sea capaz de interpretar las necesidades del mundo de los niños y de las niñas. Y para concluir y para dar ejemplos concretos, de manera que sea más fácil entender, llevo uno o dos ejemplos, pero antes una cosa. Esta propuesta nació en el 91, yo la ofrecí al alcalde de mi ciudad natal, que se llama Fano, una pequeña ciudad del Adriático, pensando que era una propuesta para nuestros niños de la ciudad donde yo nací. Pero esta propuesta, desde los primeros años, empezó a interesar a los municipios cercanos y en poco tiempo se creó una pequeña red de ciudades. Hoy la red se amplió a España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, Colombia, y tenemos, creo, más que 200 ciudades que adherieron. Digo probablemente porque no lo sé exactamente, y lo que no sé seguramente es si todas las ciudades que están en la red cumplen con el proyecto. El compromiso lo asume personalmente el alcalde. Es decir, no es un proyecto de una secretaría, de una, ¿cómo se llama?, consejería, sí, sino es un proyecto de la ciudad. La involucra toda y debe ser transversal. Bueno, este es el canto final. Ahora voy. Porque, repito, es el alcalde que personalmente adhiere, llenando una ficha que está en nuestra página web. Nuestra página es lacittadeibambini.org. Tiene también una versión en castellano y una en inglés, pero el nombre se ha quedado italiano. Es decir, la città, todo junto y sin acento, lacittadeibambini.org. Bueno, lo que estoy intentando en estos últimos años para favorecer también un trabajo muy complicado que tengo casi todo sobre mis espaldas, es favorecer el nacimiento de redes locales. Ya tenemos una en Argentina, Santa Fe abrió un laboratorio latinoamericano. Por lo cual, cuando yo voy a Argentina, voy a Santa Fe y allí nos encontramos con las ciudades argentinas que adhieren a la red, sin que yo tenga que girar por todas. Vengo de un viaje a Ciudad de México, Colombia y Perú, y en Colombia, Medellín se está proponiendo como ciudad de coordinación, ya entró en la red, y está pensando en un laboratorio. El laboratorio es el nombre que nosotros utilizamos para este grupo de trabajo y lugar físico donde el proyecto se desarrolla. Es que el laboratorio en italiano tiene un sentido más amplio de lo español, porque incluye también el valor del sentido de tagliere, por lo cual nosotros hablamos de un laboratorio de carpintería, así como de un laboratorio de química. Para entendernos, por lo cual es un poco más, porque incluye la parte más operativa, más práctica, y la parte más de reflexión, de estudio y de investigación.
Bueno, por lo cual la propuesta que yo llevo hoy es con la esperanza que en el País Vasco también alguien se anime para promover este proyecto y para ayudar. Y es muy importante la presencia de la universidad, porque este proyecto necesita investigación, necesita que estudiamos estos procesos, estudiamos qué cambia si estas condiciones que yo presenté se presentan. Por ejemplo, si los niños pasan de ser acompañados por la mano a autónomos, ¿cambia algo en su desarrollo y cambia algo en el barrio donde viven? Si los niños participan, ¿cambia algo para los niños y cambia algo para los adultos que trabajan con estos niños? Decía algunos ejemplos. Por ejemplo, yo estaba en una ciudad del norte de Italia que se llama Asti y me invitaron a encontrarme con los niños. Siempre lo hacen como si yo tuviera un fluido especial. Es muy complicado porque encontrarse con niños que no se conocen. Por lo cual, uno de los trucos que utilizo, le decía a estos niños, bueno, yo mañana tengo que encontrarme con vuestro alcalde. Si tenéis algo que no os gusta de vuestra ciudad, yo puedo mañana contarlo a vuestro alcalde. Y los niños empiezan a discutir y a proponer cosas muy raras. Lo que salió por primero es que Asti no tenía suficientes aparcamientos. Digo, pero a vosotros qué interesa, no tenéis, eran niños de, nuestros son pequeños, son de cuarto y quinto de primaria, son niños de 8 o 10 años. Dijo que, no, porque mi papá todas las tardes llega a casa nervioso porque no encuentra aparcamiento. Claro, era evidente que estaban expresando las necesidades de los adultos. Y esto tenía un consenso casi unánime. Y yo decía, bueno, que voy a, no puedo ir mañana a decir al alcalde que... Pero Aurelio era el niño más pequeño del consejo. Y dice, yo no estoy de acuerdo. Dice, yo creo que Asti tiene demasiados aparcamientos. Y digo, bueno, pero a ti qué te interesa si no tienes coche para correr. Dice, no, me interesa porque si hay demasiados aparcamientos, nosotros niños no tenemos sitios para jugar. Bueno, ya... Ahora, dos cosas me atrayeron de esta propuesta. Primero, que seguro no la había escuchado de un adulto. En Italia no hay ni un adulto que piensa que en su ciudad hay demasiados aparcamientos. Por lo cual era una idea suya. Y la motivación era una motivación correcta de su punto de vista. Si hay demasiados aparcamientos, hay pocos espacios para nosotros. Dijo, bueno, lo discutimos, los otros lo comparten, porque descubren que esto, claro que si era de este tipo lo que yo estaba pidiendo, claro que tiene razón. Y cuando pido, bueno, Aurelio, mañana qué quiere que proponga el alcalde, y él lo piensa un momento y dice, bueno, dile que hacemos la mitad. Que hacemos la mitad. Yo lo llevé como propuesta de política, una política que considere que si hay un espacio disponible lo compartimos, mitad para los niños, mitad para los coches. Claro que se pusieron a reír, yo me enfadé mucho. Digo, pero perdonáis, ¿vosotros os dais cuenta de lo que estáis diciendo? Este niño ha hecho una propuesta casi vergonzosa, diciendo que, por favor, su alcalde lo considere por lo menos como un coche. Nosotros le debemos decir, pero ¿qué dices, tonto? Tú vale mucho más. No, nosotros nos reímos porque era una pretensión, una petición exagerada. Por lo cual, para nosotros es imposible considerar que nuestros hijos valgan cuanto nuestros coches. Casi imposible decirlo, pero es así. Y si la administración va a reducir los beneficios que tiene un coche en la ciudad, la gente reacciona de manera bárbara, no teniendo en cuenta que va en contra de los intereses de sus hijos.
Por esto yo digo que es un proyecto útil por la ciudad, porque un administrador puede decir, mira que esto lo están pidiendo vuestros hijos. Y claro que no es fácil para nosotros, para los ciudadanos, decir, no me interesa nada de mis hijos. Por lo menos, yo espero que esto... Otro ejemplo, un niño, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es uno de los temas principales que están viviendo nuestras ciudades. El peligro, el miedo, todo lo que hemos dicho. Bueno, el tema es muy complicado y no puedo ampliarlo mucho en el debate, si queréis lo podemos retomar. El tema de la seguridad tiene dos ejes fundamentales, el tráfico y las malas personas. La pedofilia, todo esto. Claro que el tráfico está en la mano de la administración de la ciudad, por lo cual hay que ver qué podemos hacer sobre esto. Yo vengo de un encuentro con el alcalde de Pontevedra y Pontevedra está trabajando muy bien sobre el tema del tráfico. Ha hecho intervenciones a favor de los peatones impresionantes. Todo el centro histórico tiene el camino de los peatones como camino que nunca pierde su altura, nunca pierde su cuota. Cada vez que hay un paso de cebra, es como si la acera cruzara la calle. Es decir, el paso de cebra siempre es a la altura de la calle. Son los coches que suben y bajan y no los peatones. Me decía que han tenido en estos últimos años un descenso de accidentes de tránsito del 50%. Esto es impresionante. Por lo cual, va de igual paso la mayor seguridad y la mayor autonomía de los niños con la seguridad para todos. Y el otro tema de las personas, ya lo sabemos que hay el problema de la violencia contra niños y contra mujeres. Pero esta violencia ocurre adentro, no afuera. En su casa, no en la calle. A obra de personas bien conocidas y no desconocidos. Claro que los datos que tenemos, en Italia se evalúa que más del 90% de violencia contra niños ocurre dentro de su casa. A obra de parientes estrechos o en lugares de garantía como donde viven educadores, curas y tal. Yo no estoy de acuerdo de educar a los niños a desconfiar de sus padres, claro, pero por favor no eduquémoslos a desconfiar de los demás, porque es una doble violencia. Yo creo que es muy importante que en la educación los demás sean un recurso y que siempre vale la pena parar el primer adulto que se encuentra y pedir ayuda. ¿Qué hacen las ciudades frente al tema de la inseguridad o del peligro? Aumentan la defensa. Por lo menos en Italia, este tema es un tema céntrico de las campañas, de las últimas elecciones, y la propuesta de la política, tanto de izquierda que de derecha, es aumentar la defensa, que significa más policía, cámaras de video, seguros, alarmas. Bueno, todo cosas que cuestan muchísimo y tienen un efecto muy bajo. No resuelven casi nunca los temas. Los niños hacen una propuesta distinta. Y discutiendo sobre esto en Rosario, después que los niños mayores, como siempre, decían hay que aumentar la policía, los padres tienen que acompañarnos, las cámaras de video, bueno, todo lo que ellos escucharon. Y para demostrar que no están durmiendo, que están listos, que están en el mundo, un niño pequeño, por suerte siempre hay uno, lo hay si nosotros lo estamos esperando, porque lo hay igualmente, pero no aparece, porque no se siente deseado. Y este niño dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos. Este es un invento. Claro que no puede haberlo escuchado de sus padres. Los adultos dicen de cerca, por la mano,
no alejanarte. Y él dice, los adultos pueden ayudarnos, pero de lejos. Bueno, esto es de nuevo una propuesta política. Me gustaría que en un consejo municipal se discutiera sobre, o en un gabinete, cómo podemos ayudar a los niños de Bilbao de lejos. Que significa no por la mano, no yo con mi hijo, sino creando un ambiente acogedor. Por esto, cuando nosotros armamos la experiencia de ir a la escuela, solo involucramos los comerciantes. Porque sean personas de confianza que están en su tienda, no están en la calle, no están acompañando a los niños, no, están en la tienda, pero la tienda es a disposición. Si necesitan algo, pueden entrar. Y claro que esto construye una actitud de atención ciudadana, que era lo que una vez asumían los vecinos, que ahora parecen desaparecidos, pero podemos reconstruir este ambiente. Este ambiente produce seguridad. Es impresionante notar cómo en Buenos Aires, no digo en una cualquier ciudad pequeña de Italia o España, en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires, es decir, un mundo de más de 20 millones de habitantes, en un barrio nació una experiencia de este tipo, después de una violación de una niña que iba a la escuela con su madre. La gente se rebeló, empezó a encontrarse, a decir qué podemos hacer, no podemos soportar más. Y empezaron a decir, no, pero más policía no lo queremos, porque si hay más policía hay tiroteos, si hay tiroteos no se sabe. Mejor lo que dice este señor italiano, hablando de mi propuesta, a mí me llegó el Clarín con la noticia, y empezaron a armar estos que llamaron recorridos seguros hacia la escuela. Bueno, esto ocurre en el 2000-2001. En el 2005, el Ayuntamiento de Buenos Aires organiza un encuentro, un congreso sobre seguridad ciudadana y me invita. Esta experiencia había pasado de este barrio marginal que se llamaba Almirante Brown a otros barrios cercanos y entró también en Capital Federal. El responsable de la seguridad del Ayuntamiento de Buenos Aires, de la Capital Federal, declara que en los barrios donde se hacía esta experiencia de autonomía de los niños, los crímenes, los delitos habían bajado del 50%. Puede ser que sea un poco exagerado, los argentinos a veces lo son, pero significa que ha tenido un descenso importante, importante a coste cero. Y termino con una imagen simpática, me parece, sobre esta experiencia de autonomía que en Italia tiene una ciudad líder que se llama Pesaro, que es cerca de Fano, de mi ciudad natal, siempre en el Adriático. Y es divertido porque es una ciudad que de hace casi 12 años o más está desarrollando este proyecto de ir a la escuela solos y son, cada año están aumentando las escuelas que se unen a este proyecto. Hoy son, no sé si eran el año pasado, 10 escuelas. Por lo cual todos los días empezaron entre 1.000 y 2.000 niños de 6 años por adelante, listos y torpes, inteligentes o menos, vivos o tranquilos, se mueven solos de su casa y se encuentran en la calle y van a la escuela. Pensando en lo que dicen muchos padres, diciendo mi hijo se tira abajo del primer coche, pensaba que si vamos a medir los accidentes encontraremos un montón de muertos al año y no sé cuántos heridos o accidentes, por lo cual pedimos a la policía municipal de hacer una encuesta sobre cuántos accidentes se habían registrado en los últimos 10 años. Para los niños que se movían solos para ir a la escuela y para los niños que se movían en coche con sus padres. Al primer dato resultó cero. En 10 años no había registrado ni un accidente. A los niños no le ocurre nada. Claro, no puedo garantizarlo en absoluto,
pero de hecho no ha ocurrido. Esto para mí, este cerro tiene un valor inmenso. Los niños saben cuidarse. Dice, pero todos los niños. No solo los que son tranquilos, inteligentes, no, todos los niños. En los que iban a la escuela con el coche de su papá, registraron 9 accidentes, que no son muchos. Pero podemos afirmar que si de verdad queremos la seguridad de nuestros hijos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos solos. Gracias. Eskerrik asko. Ez dakit, behar bada hitza emateko denbora badaukagu, eta nahi baduzue galderaren batekin edo, hemen badira En euskera, por favor. Digo que tenemos tiempo y que si alguien quiere intervenir o hacer algún comentario, pues que tenemos 2 micrófonos para ello. De manera que 2 pueden hablar juntos. Sí. No hay por qué preguntar, sino simplemente también reflexionar sobre lo que nos ha sugerido. Que bueno, desde luego ha sugerido muchas cosas. Bai, niretzat adierazgarria da Tonutxik esandako hitz bat, hitz edo kontzeptu bat. Izan da, zer sentitzen duten... Yo agradezco, pero no voy a contestar. Si me lo vale. Pide así. En este caso, preferiré que me contestes en vez de que me lo agradezcas. Entonces, se lo traduzco. No, si no quieres. Es más fácil que lo piden. No, sí, ya lo sé, ya estoy acostumbrado con los catalanes y tal, que normalmente prefieren hablar, yo lo siento, pedir esto, pero si podéis preguntármelo en castellano, es más fácil, no más fácil, es posible para mí contestar. Sí. Vamos a coger el camino más fácil, efectivamente, sí. Y vamos a tratar de entendernos. Bueno, muchas entonces, la pregunta es la siguiente. Has mencionado que los niños son representantes de otros niños. Me llama mucho la atención que un niño de corta edad se pueda sentir representante de otro y cómo lo vive. La verdad es que me ha llamado mucho la atención. Yo he dicho mucho más. He dicho que los niños representan a los otros. Es decir, yo no creo que los niños se sientan representantes ni queremos que lo sean. Los niños representan la infancia y no importa que sean muchos o que sean, entre comillas, representativos. Normalmente nosotros los elegimos con este sistema del sorteo en las escuelas porque allí los encontramos todos, pero tampoco esto es necesario. Hay experiencias aquí en España, por ejemplo, donde hay la experiencia del SPLAI en Cataluña, estas asociaciones de tiempo libre, donde se hacen también elecciones en estos espacios. Se pueden pensar de manera distinta. Pero el tema no es... los niños representan la infancia en el sentido que si nosotros trabajamos bien con ellos, ellos nos ofrecen un punto de vista otro. Y esta es su representatividad. Claro que la experiencia tiene normalmente 2 caras, una cara política y una cara pedagógica. La cara política es la que me interesa, es el diálogo entre este grupo de niños y el alcalde. Y yo, por ejemplo, personalmente fui mediador de este diálogo en la experiencia de Fano y en la experiencia de Roma. Por casi 10 años yo fui el animador, el moderador del Consejo de Niños antes de Fano y después de Roma.
Por lo cual, mi papel era ayudar a los niños a expresar su punto de vista y ayudarlos a presentarlo al alcalde y después convencer, posiblemente obligar al alcalde a tener en cuenta de lo que pensaban los niños, utilizando todos los medios que tenía a disposición, hasta el chantaje. Porque, claro, que esto es muy importante como criterio. Yo siempre lo digo a los administradores. Si la relación con los niños es divertida, simpática, satisfactoria, significa que estamos equivocados. La relación con los niños debe ser incómoda, molesta, porque debe obligarnos a cambios, y los cambios siempre cuestan. Y normalmente son cambios que no le gustan a los que nos votaron, a los adultos. Por lo cual, ponerse de la parte de los niños es abrir conflictos. Es una experiencia que produce conflictos. Y esto es la parte política, la relación entre estos 20 niños y el alcalde. La otra cara es educativa, pedagógica, si queréis, es la relación entre cada uno de estos niños y sus compañeros de la escuela, que puede ser un elemento enriquecedor, pero no necesario. Es una posibilidad que nosotros ofrecemos a la escuela y que la escuela tiene que aprovechar cuando quiere y como quiere. Por lo cual, normalmente pedimos, como los niños se encuentran cada 15 días, más o menos, en las dos semanas que son entre los dos consejos, los niños viven la vida de la escuela y sería interesante que la escuela ofreciera a estos niños, que son pocos, depende de del tamaño de la ciudad, dialogar con los compañeros para informarlos de lo que se está discutiendo en el consejo y si quieren recibir de sus compañeros ideas que pero ellos libremente pueden llevar al consejo, no transformarse en carteros que llevan las propuestas de todos, sino enriquecer sus ideas con las así como deberían hacer los políticos, ¿no? Escuchar a la gente, y pero cuando están en el Parlamento son ellos, ¿no? Esto es un poco el tema de la representatividad. No necesitamos de muchos. Lo que necesitamos es trabajar bien, correctamente. Piaget descubrió casi todo lo que nos comunicó estudiando dos hijas. Parece arruinando su relación con sus hijas, pero esto es otro tema. Después ha hecho muchas investigaciones de tipo estadístico pero valen mucho menos de sus estudios con sus hijas. Bueno, esto es un otro tema. Perdón. Creo que tú has... Oh, sigo. Creo que tú has dicho que la educación sobre los demás tiene que ser un recurso. Y que no hay que educar a los niños a desconfiar de los padres ni de los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede cambiar el punto de vista de los padres? Porque si los padres nos dicen que no hablemos con los desconocidos y que no cojamos ni piruletas ni nada en la calle con los demás, entonces ¿cómo hay que cambiar eso? Es un gran tema cultural. Por esto yo hace poco en una entrevista decía que una gran responsabilidad sobre este tema lo tienen la política y los medios de comunicación, porque los dos están aprovechando del miedo para sus intereses. La política para tener consenso y la televisión especialmente, los medios, para tener más audiencia. Y la audiencia significa publicidad. Publicidad, bueno, ya lo sabemos cómo es el círculo virtuoso y vicioso. Y, por ejemplo, esto es un elemento que me preocupa mucho. Sobre los hechos peores se dedican horas y horas de transmisiones. En Italia, con la vergüenza de mis colegas,
que yo creo que se deberían echar de nuestras asociaciones profesionales que participan interpretando lo que pasaba en la cabeza de esta madre mientras que estaba matando a su hijo, no sé, cosas que yo me rechazo, yo no lo veo este tipo de programas porque no lo soporto. Pero claro que son programas que a la gente le gusta mucho, lo siento, pero es así. Y claro que dedicar mucho tiempo a un hecho así lo transforma en un hecho frecuente. Frecuente porque se habla mucho de esto, no porque ocurre muchas veces. En Italia hay un hecho que ocurrió más que 10 años antes y se sigue discutiendo. Pero siempre es esto. Pero la gente lo tiene muy presente y esto produce miedo. Me acuerdo que una vez, hablando de estos temas, en un pueblecito de la Umbria, que es una región interna de Asís, de Perugia, una mamá me dice, bueno, pero usted dice la autonomía de los niños, pero nosotros tenemos miedo. Dijo, bueno, ¿de qué? De los pedófilos. Ah, bueno, claro, lo entiendo, porque es algo de muy asqueroso, muy duro. Habéis tenido muchas experiencias. Ella me mira como si fuera loco. Dice, ¿aquí? ¿Aquí nunca? Como decir, no puede. Digo, ¿por qué tiene miedo? Es porque lo vi a la televisión. Es decir, que nuestro miedo es producto quizás de qué. Me imagino que lo que ha ocurrido años antes en Bélgica, lo que ocurre en Estados Unidos, que se matan los chicos con las armas, afecta a todos, porque la comunicación es global, y por lo cual nuestro miedo crece con aportes improbables. Por lo cual, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos que abrir un debate sobre esto. Por ejemplo, hablarlo de esta manera creo que puede ayudar. Creo que la responsabilidad de los administradores, como nosotros de cultura, pedir a la prensa, a los medios, especialmente la televisión, repito, porque la prensa se puede manejar. Yo puedo rechazarme de leer algunas páginas y normalmente me rechazo, pero cuando frente a un telediario no tengo remedio, tengo que escucharlo todo. Y normalmente son ellos que preparan la jerarquía de las noticias. Y claro que una... yo estoy asistiendo en estos últimos años, los telediarios son por un 4/5 o 3/4 hechos de estos hechos criminales, mujeres matadas, hijos abandonados, por lo cual la idea es que estas cosas ocurren a menudo. No es así, no resulta, los datos no son que estos crímenes están aumentando de frecuencia, pero se habla mucho más, son mucho más presentes en la imagen popular. Yo creo que sobre esto todos tenemos responsabilidad, tenemos que abrir un debate con la gente, discutir sobre esto, ayudar, por ejemplo, a entender que las consecuencias de este miedo y de esta prohibición a los niños son graves, que los niños están pagando un coste muy alto, que vale la pena tener un poco de miedo para no llorar toda la vida, porque esto está ocurriendo. Y bueno, estos son... Nosotros cuando proponemos esta experiencia de ir a la escuela solos, a los primeros momentos salen estos que decían, mi hijo bajo de un coche, tal, tal. Después empezamos a trabajar, porque claro que teniendo un problema como el tema del miedo, no podemos decir mañana los niños van a la escuela solos. Empezamos a trabajar. No es obligatorio. Lo vamos a ver si lo conseguimos. Y en la clase se empieza a trabajar sobre los recorridos. Los niños lo describen, identifican puntos de peligro, lo discutimos, de la clase salimos, vamos a averiguar cuáles son estos problemas. Encontramos los comerciantes, involucramos los ancianos, en el medio empezamos a hablar con las familias,
las familias expresan sus problemas, vamos a ver cómo podemos hacer. Bueno, llega un momento que todo el mundo está listo para empezar, un poco porque los niños están haciendo una presión fortísima, porque ellos son los primeros aliados. Y necesitamos de una escuela que está profundamente convencida que esta es una experiencia fundamental. Necesitamos de una administración que necesita esta autonomía de los niños para conseguir resultados de solidaridad ciudadana, por un lado, y seguridad, por el otro. Con estas condiciones, nosotros vamos a empezar esta experiencia con 2 meses de preparación, casi siempre llegando a un 50% o más de personas que adhieren, de familias que adhieren. Empezamos con un 7%, llegamos a un 50%, que es mucho. Y normalmente nadie se arrepiente. Claro, si todos cumplen, por ejemplo, la administración dice que los niños en su estudio de los recorridos señalicen los puntos de peligro y vamos a ver qué podemos hacer. Propongan cambios, bueno, hará cambios simples como pintar los pasos de cebra, hacer otros nuevos donde los niños prefieren pasar porque no era previsto, porque los criterios con los cuales se deciden son otros. Algunas veces son más complicados, como crear una acera donde no hay o garantizar un cruce, no sé, varias cosas. Es importante que la administración diga, sí, esto puedo hacerlo, lo voy a hacer pasado mañana. Esto lo pongo en proyecto, pero tendrán que pasar algunos meses. Esto no tengo dinero, no podemos hacerlo. Vamos a ver si podemos conseguir un resultado distinto, pero que tenga igualmente. No puedo realizar una acera, pero puedo poner pilotos y con una cadena para reservar un recorrido a los peatones. Bueno, se pueden inventar cosas y las familias que ven que la administración está cumpliendo con el prometido. Y la escuela está sosteniendo mucho esta experiencia porque, de su punto de vista, es una experiencia que tiene un valor didáctico, porque con esta experiencia está haciendo una educación ambiental, está haciendo una correcta educación vial, porque, por favor, dejamos de hacer una educación vial, que es una educación de futuros conductores de coche. Porque así es. No es papel de la escuela, esto el mercado ya lo está haciendo. Nosotros tenemos que educar buenos peatones y buenos ciclistas, porque esto es lo que necesitan nuestras ciudades y esto necesita el físico de las personas. Y la escuela debería... Bueno, con todo esto se puede conseguir buenos resultados. Claro que en este caso se supera este miedo, este problema, en el constatar que los niños son distintos de lo que pensábamos. Esto es una gran satisfacción. Yo he encontrado muchos padres que después agradecen, porque dice, yo ni podía imaginar que mi hijo era así, que es tan respetuoso, tan tranquilo cuando se mueve con sus compañeros, totalmente distinto de cómo lo conocía. Bueno, es un gran regalo, a los niños sin duda, pero también a los padres. Yo creo que hay que moverse en este sentido. Yo quería hacer, como tengo oportunidad para hablar hoy, quería hacer una crítica a los profesores que nos dan clases y lo que has dicho tú antes, pues porque pienso que más que construir nos enseñan. O sea, están todo el rato, nos quieren enseñar. Y casi, bueno, no entro todos, pero bueno, casi muchos profesores nos quieren enseñar y no nos dejan construir a nosotros. Y si a nosotros nos hacen eso, nosotros luego vamos a hacer lo mismo con los hijos, con los niños. Y quería, pues eso, que nos dieran espacios para construir, no para memorizar y es hacer esa crítica para bueno. Y también a ver cómo se podía hacer. Hacer una escuela y formar unos profesores
que tenga en cuenta eso. No como, como antes, como tradicional, que nos quieren, pues eso, memorizar, enseñar y que eso. Bueno, aquí... aquí se abre el otro tema que yo no toqué en esta conferencia, que es el tema de la educación. Exactamente de este tema voy a hablar el sábado próximo, sí, en San Sebastián, porque una de las dos jornadas, la de viernes, es sobre el tema de la ciudad de los niños, el otro sobre el tema de una escuela para todos, que es exactamente este tema. No puedo recuperar todo el tema, pero yo creo que el gran reto de la escuela de hoy es que mientras que a nivel de derechos se consiguió que todos los niños españoles, así como italianos, participen a la escuela y cumplen con la obligación escolar, la escuela que seguimos ofreciendo es una escuela para pocos. Por lo cual la mayoría de los niños que no tienen bases culturales ofrecidas por sus familias no entienden la propuesta escolar y fracasan. Que se queden o no se queden dentro de la escuela no cambia mucho. De hecho, no aprovechan. Y para cambiar esta situación no podemos confiar en las leyes. Las leyes nunca han tenido capacidad de cambiar las prácticas. Hacer buenas leyes es fácil. Ahora vosotros estáis esperando una ley que no es buena. Y bueno, pero también tampoco esta podrá empeorar la escuela, así como una buena ley no consigue mejorarla. Lo único que puede cambiar la escuela son los maestros. Y es aquí, en este lugar, que se prepara una buena escuela. Porque un buen maestro no tiene remedio que hacer una buena escuela. Un maestro regular o incapaz no podrá hacer una buena escuela, a pesar que tenemos óptimas leyes que casi lo obligan. No lo consiguen. Ahora, ¿cuál es? El problema es cómo se forman buenos maestros. Y aquí llegamos al tema que usted propone. Yo creo que no debería ser tan complicado, pero no se está haciendo, en Italia por lo menos. Porque yo creo que debería ser simplemente una formación coherente con el modelo educativo. ¿Estamos de acuerdo sobre el modelo educativo? Yo creo que sí. Yo creo que sobre los temas, no estoy hablando de la nueva ley española. Esta es la única que yo sepa que no está de acuerdo con algunos principios pedagógicos generales sobre lo cual no hay debate. Me sorprendió mucho leer en el prólogo que la escuela debe educar a la competición. Esto, no hay pedagogo que puede sostener esto. La escuela debe educar a la cooperación. El trabajo de la clase debe ser grupal. La escuela debe ser científica y no dogmática. El método debe ser lo de la investigación, no de la transmisión. La escuela debe educar a la creatividad. Bueno, todo esto, ¿hay dudas? Yo no creo que hay muchas dudas sobre esto. Es difícil encontrar un texto de un pedagogo moderno que diga el contrario. Que los alumnos sean protagonistas, lo tenemos muy claro. En Italia los programas ministeriales lo afirman de una manera muy clara, muy fuerte. Todas las propuestas educativas tienen que empezar de los conocimientos ya presentes en los alumnos. Bueno, si esto es así, la formación dentro de los magisterios debe ser así. Los alumnos deben ser protagonistas. ¿En qué sentido? Bueno, primero porque tienen una historia escolar. Sería muy importante que los futuros maestros
así como los psicólogos tienen que hacer un análisis para poder ayudar a los demás antes de conocerse un poco más, los maestros deberían conocer su historia escolar y averiguar lo que ha pasado en mi infancia, qué recuerdo de mis maestros, cuáles han sido los errores que yo noto, cuáles son los beneficios que recibí. Esta forma para recuperar una microhistoria personal puede ser una manera para protagonizarse en la formación. Y después la práctica escolar es otra forma para que vamos buscando ejemplos, pero no ejemplos para imitarlos, sino para estudiarlos. Por esto no me interesa que las clases donde se va a hacer práctica escolar sean buenas clases. Lo importante es que sean clases donde los estudiantes de magisterio van a recuperar material de estudio, no modelos. Casi una experiencia negativa es más rica que una positiva, porque la positiva sugiere imitación. Ah, lo hago yo también. La negativa necesita interpretación, alternativas, cómo podía portarse mejor este profesor, este maestro. Bueno, todo esto es una parte. Yo estoy luchando para que las escuelas renuncien a las aulas, porque las aulas son un lugar innatural, donde los niños se quedan sentados por muchas horas y donde ocurre de todo, en un ambiente neutro. Esto es bastante ridículo porque no tiene nada que ver, por ejemplo, con cómo se portan los científicos, los artistas, los artesanos, que siempre al contrario tienen lugares muy emocionales, muy ricos, muy típicos, muy especialistas. Bueno, la escuela no debería tener un aula donde los niños se quedan todo el tiempo y cambiando los maestros cambian las disciplinas. Debería ser el contrario. Renunciamos a las aulas y hacemos talleres y laboratorios. Y que sean los niños a moverse, pasando de una experiencia a otra experiencia, ayudando a los más débiles a cambiar el chip que actualmente solo delegamos a una campanilla que suena. Es poco. La mayoría no puede en 2 minutos cambiar manera de pensar, de hablar, diccionario. Y claro, estoy pensando que el magisterio debería ser un lugar de talleres y laboratorios, y no de aulas. Y que sean talleres de muchos lenguajes, para que mañana los maestros sepan reconocer y respetar los distintos lenguajes de los alumnos. Hay un artículo de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo 13, que es bastante impresionante sobre este tema de las expresiones. Dice, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Normalmente a la escuela ocurre exactamente el contrario. Es la escuela que elige cuáles son los lenguajes importantes, privilegiados, preferidos. Y normalmente los otros lenguajes se dejan al lado. Bueno, por lo cual, claro que si la universidad sigue siendo un lugar donde hay un profesor que comparte estas ideas, porque yo creo que lo que se propone hoy a la universidad, más o menos, son las cosas que yo estoy diciendo, las cosas que leemos en nuestras revistas. Pero si sigue ofreciéndolo desde una mesa a alumnos que están enfrente, tomando apuntes, y que saben que lo mejor que pueden hacer mañana al examen es repetir lo que ha dicho el profesor, posiblemente con sus palabras, no va a cambiar nada. A pesar que han cambiado los contenidos, porque los alumnos aprenderán que así se hace la escuela y van a hacer la escuela de esta manera.
Por lo cual, efectivamente, es un problema complejo que debería empezar adentro de las universidades una reflexión profunda, porque yo creo que el tema es que, por un lado, estamos ofreciendo a todos las escuelas, la escuela, pero la escuela se ha quedado para pocos. Y transformar la escuela de verdad para todos y para cada uno es algo que debe empezar de aquí y no en el Parlamento. Una palabra allí. Dos. Dos y tú tres. Sí. Terminamos ya. Que sean breves, por favor. Sí, yo quería hacer dos comentarios breves, el primero como profesora y el segundo como madre. El primero más general, en el que contestando un poco a Aritz, cuando nos achaca esa responsabilidad a los profesores, estoy totalmente de acuerdo y me siento muy responsable del sistema escolar que tenemos actualmente en Euskadi, también a nivel estatal. Pero me gustaría también remarcar esa actitud a veces del alumnado, que pide todo esto, pero cuando muchas veces, no todos y no siempre, pero que no olvidemos que cuando se ofrecen las, al menos hablo de mí, ¿de acuerdo? No sé lo que hacemos todos los profesores, pero cuando muchas veces se os ofrece ese espacio para que vosotros creéis, para que vosotros opinéis, para que vosotros os posicionéis, muchas veces no lo aprovecháis. Y yo lo entiendo y lo justifico, porque como bien decías, es muy importante el pasado de cada uno, y el pasado no se puede cambiar. Hemos tenido la educación que hemos tenido y sería interesante eso, es qué es lo que no me gusta, qué voy a cambiar. Y a veces me quedo en el ya, pero cambiarlo todo es imposible, sabemos que tenemos 25 alumnos, no como 15 en Finlandia, etcétera, etcétera. Son muchas cosas las que habría que cambiar, ¿no? Pero creo que está en nuestra mano, por supuesto, pero sobre todo en la vuestra, futuros maestros, de futuros alumnos, desde esa edad tan temprana a la que entra un niño, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, como madre quería comentar algo muy concreto respecto al tema este del tráfico, que no paraba de darle vueltas cuando te oía, y es que me gustaría grabar alguna mañana cuando llevo a mis hijas a la escuela pública, a las 9:01, la que se monta antes de la entrada de la Ikastola, cuando de repente estamos los padres aparcando, pegándonos por aparcar a la misma hora en 5 metros cuadrados, con lo cual no hay espacio, los municipales están poniendo multas, unos estamos discutiendo es porque no nos pongan multa, otros estamos corriendo, sacándoles a los niños, arrancándoles del brazo, subiendo a la clase, con lo cual los niños ya entran en una actitud totalmente negativa, ¿no? Y digo, evidentemente, qué fácil sería cuando la mayoría de los niños viven a 1,5 kilómetros como mucho del centro, hacer esta gestión que propones. Y casualmente, ya anecdóticamente quería comentar que ese miedo que tenemos todos en general como padres también, pues soy mi niña de 8 años ha ido por primera vez sola en bici. Iba detrás con la pequeña, pero ella ha ido sola. Y la satisfacción de la cría cuando he llegado, que no me ha esperado en cada vez que había que cruzar una carretera, ¿no? Pues era muy emocionante verle, ¿no? Esto es algo que efectivamente lo podríamos trasladar a toda la población, y por qué no pueden ir los niños solos andando, es que ni siquiera nos lo planteamos. Y sin más, compartir esto, que sería ideal. A ver, ¿puedo? Hago, ya que tengo. Bye. Buen giorno, Francesco. Buenos días a todos y buenos días a todas. El planteamiento que traes, agradecerte tremendamente que lo traigas aquí y ahora, bueno, porque sí hay apuestas y sí estamos apostando por crear espacios donde no hay aulas y donde hay laboratorios, donde hay talleres, ¿no? Aquí estamos unos cuantos y he visto caras conocidas y bueno, el trabajo que está haciendo en Leioa, ¿no? Con Labor, con, bueno, diferentes proyectos que se están llevando a cabo para cambiar eso que estamos diciendo que hay que cambiar. Se puede hacer y hay que crearlo, y hay que poner fuerzas y hay que poner ganas, pero hay que crearlo y hay que meter horas, solamente agradecer esa parte. Y después leeros y aprovechar que en la LOE, el otro día en una reunión de estas que estamos hasta las 1000
pensando en estos talleres y en estas escuelas diferentes que podemos crear, leíamos algo en la LOE y os voy a leer así muy brevemente las palabras claves que aparecen y en las que no se escucha y no se pone en práctica. Y son desarrollo de la personalidad, capacidades de los alumnos, respeto de los derechos y deberes, igualdad de los derechos y oportunidades, educación, tolerancia, democracia, prevención de conflictos, responsabilidad individual, formación para la paz, respeto para los derechos humanos, solidaridad, respeto, desarrollo de su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes, conocimientos, desarrollar las creatividades, iniciativa personal y espíritu emprendedor, la formación del respeto, bueno, etcétera, etcétera. Y en el último punto, en el punto H, pone la adquisición de las de los hábitos intelectuales y técnicas de trabajo de conocimientos científicos, técnicos, humanitarios, históricos, artísticos, ejercicio físico y deporte. Este es el último al que se le hace caso. Al resto, que son 8 puntos, no se les hace caso, pero están. Ahora se va a cambiar, pero bueno. Y solo agradecer las palabras que los alumnos, profesores, los que estemos aquí, lo escuchemos y nos resuene. Y a partir de que nos resuene, lo hagamos, porque se puede hacer. No intentarlo, sino hacerlo. Gracias. Bueno, yo también quiero agradecerle la conferencia que ha compartido hoy con nosotros, que responden a un trabajo que yo le digo que, bueno, pues desde hace años, desde que era estudiante de pedagogía, estábamos ya con Tonucci. Pero sí quería decirle, o por lo menos quiero resumir tres cosas, ¿no?, de lo que yo he entendido y para que me corrija si no es así. Usted nos habla de una práctica social desde la que entiende la educación, no como instrucción, sino como una práctica social. La asocia a la escuela, donde pone el peso, donde dice que ahí hay que formar a los estudiantes, y nos habla también de un cambio de orden establecido en la educación, es decir, no actuar desde la jerarquía, actuar desde las voces, actuar desde el diálogo, donde todas las personas tienen cabida, donde pueden expresarse y ayudar a las personas a expresar sus necesidades. Y esta responsabilidad la lleva también a la institución, al ayuntamiento, donde debe de también acoger esto. Y yo quería decirle que desde mi punto de vista y como profesora de educación social y formadora de educadores y educadoras sociales, pues es un tema que creemos esencial. O sea, que usted cuando se refiere a la escuela parece que pone el peso ahí, pero yo quisiera también ver en su proyecto el peso de los educadores y educadoras sociales en ese lugar del tiempo libre, en ese lugar de la marginación, en ese lugar de dar voz. ¿Dónde están estas personas en su proyecto? Gracias. Sí. Es posible que a veces los alumnos no asuman una actitud activa y no responden a nuestras ofertas. Tampoco los niños lo hacen. Es que los niños tienen mucha duda sobre cuando los adultos son demasiado generosos. Y yo creo que, claro, no se puede enfrentarse, porque estos temas educativos yo no lo he tocado en mis conferencias, por lo cual ahora no puedo ponerlo en un contexto más significativo. Pero respecto a este problema, yo creo que la única propuesta en serio es la participación. Es decir, tenemos que inventar maneras para quedarnos alrededor de una mesa, profesores y alumnos, y discutir juntos sobre lo que tenemos que hacer, involucrando los niños cuando son niños, los jóvenes cuando son jóvenes y los adultos cuando son adultos que participan
a una experiencia como esta de formación de magisterio, involucrándolo en el gobierno de la ciudad, en respecto del artículo 12 que decía antes. Tenemos que los niños y las niñas tienen derecho a expresar su opinión cuando se toman decisiones que los afectan. Por lo cual, no tiene mucho sentido ni que nosotros rechazamos su participación, ni que pretendemos su participación, sino que hay que evaluarlo colectivamente, juntos, y en estos momentos de participación asumir responsabilidades mutuas. Creo que sea una de las posibles el tema que usted presentaba como madre es típico. Hay un desastre en las ciudades exactamente en el momento de la llegada y de la salida de las escuelas. Por esto no se puede seguir en esta manera. Tenemos que buscar alternativas. Claro que no hay una alternativa más simple, más evidente, de la que los niños se muevan solos. Desaparecería todo este desastre de coches. Hoy en día, el peligro más grande para los niños que van a la escuela con los amigos son los padres que acompañan en coche los compañeros a la escuela. Y tenemos que defendernos respecto a estos padres peligrosos y buscar la manera para impedirlo. Hay ciudades que están haciendo experiencias muy interesantes sobre esto, creando dificultades, cerrando las calles cerca de las escuelas, creando un ámbito de respeto. ¿Sabéis que existe, por ejemplo, un cartel europeo que se llama la calle residencial, por lo menos en Italia se llama strada residenziale? Es un cartel rectangular azul con en blanco una casa, un coche, un peatón y un niño con la pelota. Es una calle compartida, que significa que todos pueden pasar, pero a medida de los más débiles, porque si un niño tiene derecho a jugar a la pelota en esta calle, en la calzada, significa que un coche puede entrar, pero teniendo en cuenta de este derecho. Se evalúa que la velocidad no debe llegar a los 20 kilómetros a hora, 16, 18, en Holanda se discutió sobre esto. Esto, por ejemplo, puede ser el sistema de considerar las calles que están alrededor de las escuelas, que pueden ser calles donde la escuela aprovecha para hacer también experiencias didácticas. Si no tiene un espacio al interior, sale y se puede hacer una actividad física en la calle. Por lo cual, este tema es un tema que hay que presentarse a nivel público. El tema es que muchas veces, cuando los administradores se ponen de este lado, enfrente encuentran los padres que defienden sus coches más que sus hijos. Esta es una vergüenza y yo pido siempre a los administradores de denunciar esto, hacerlo evidente, es decir, pero que estáis pidiendo que yo me ponga contra vuestros hijos, podéis decirlo explícitamente, claro que es muy, muy, muy complicado. Tenemos que ayudar a la gente a encontrarse con sus contradicciones. Lo que usted leyó en esta ley, que es la ley anterior, me parece, la que riesga de ser vieja, describe exactamente lo que yo estaba diciendo. Hay un modelo educativo compartido, tan compartido que está en la ley, debería ser obligatorio. No corresponde a la realidad, porque digo que las leyes no corresponden, pero reflexionan un sentimiento o una opinión o una teoría educativa que se considera como vigente, actual.
No sé si entendí bien cuando usted hablaba de este tema del aula y laboratorios, no sé si es claro que la propuesta no es de tener aulas y laboratorios. No, no se trata de tener una escuela más rica, sino una escuela diferente. Pero efectivamente usted dice, se puede hacer. No es fácil. No es fácil porque tiene que cambiar mucho la actitud de los adultos, de los maestros. Tienen que habituarse, por ejemplo, que los niños no están sentados, porque si pensamos cómo debe ser un taller o un laboratorio de las distintas expresiones, disciplinas y lenguajes, muy pocos tendrán sillas, porque no lo necesitamos. Y por lo cual la idea que a la escuela se está sentado va a desaparecer, que es una de las tantas condiciones que crean dificultades, especialmente a los niños más problemáticos. Por lo cual estar sentado mucho tiempo es absurdo, como no debería ser para todos los niños normales. Es totalmente innatural para un niño estar sentado por mucho tiempo. Claro, en esta, todo el tema de la participación y de los educadores sociales, bueno, en alguna manera todo el proyecto La ciudad de los niños se mueve en este sentido, porque es un proyecto que no es educativo, lo reivindicamos como un proyecto político. Es un proyecto político porque reconoce un aspecto revolucionario de la Convención de los Derechos del Niño, que reivindica la ciudadanía de los niños. Es decir, los niños, la infancia normalmente se considera un hecho privado. Los niños son de los padres. Por una parte son de la escuela, en la condición de alumnos. Son públicos solo cuando tienen problemas, cuando están enfermos, cuando son discapacitados, cuando son delincuentes. En este caso sí que la comunidad se hace cargo y considera a los niños como públicos. Bueno, la revolución de la Convención es que la Convención afirma que los niños son ciudadanos desde el nacimiento. Tanto que en el libro La ciudad de los niños, que con mucho orgullo mañana voy a presentar en lengua vasca, esto para mí es un gran orgullo, es la primera vez que tendré un libro que no sé qué tiene. Ciudad de los niños yo dediqué un capítulo al derecho al voto de los niños, creando mucho debate sobre esto. Diciendo que si son ciudadanos tienen que tener un peso. Y yo tengo 3 hijos. Cuando eran pequeños, ahora deberían votar, no votan por otros motivos. Pero, bueno, no todos, hay distintas posiciones. Pero cuando eran menores, como se dice con una mala palabra, en nuestra familia se tenían 2 votos, así como en la familia de los vecinos que no tenían hijos. Y esto no tiene sentido, porque si son ciudadanos, ¿y cómo pueden pesar? Bueno, con un hecho muy simple, que los padres administran el voto de los hijos hasta que no tengan la mayor edad. Pero el voto es sagrado. Bueno, y decidir de un hijo si bautizarlo o no, o inscribirla a una escuela o a otra, o que crezca en una familia de derecha o de izquierda. Bueno, estas son cosas que no tienen peso. Nosotros padres siempre hemos tenido que decidir para los niños por muchos años. Bueno, esto para decir el tema. Por lo cual los niños con esta nueva ley salen de la condición privada por un lado, y de futuros por el otro, porque
Los niños siempre han sido lo que serán mañana. Un niño de Bogotá me decía una frase que me encantó. Dice, los adultos nos dicen siempre, tenéis que esperar cuando seráis como nosotros y entenderéis. Entenderéis. Es decir, esto es impresionante porque efectivamente este es el chantaje. Tenéis paciencia. Que pase este momento raro de la infancia, en el cual tenéis ideas tan distintas y raras. Cuando estaréis grande, lo pensaremos igual. Esto es el proyecto conservador de la educación. Es decir, los modelos somos nosotros, los padres y los maestros. Vosotros solo tenéis que esperar. Claro que reconocer el niño como ciudadano hoy significa aceptar su presencia incómoda de persona distinta, que cambia todo, nos obliga a tener en cuenta de los demás, de los que no son como nosotros, y todos los demás. Claro, todo esto se mueve fuera del ámbito educativo. Cuando yo seguía un consejo de niños, asumía un papel de operador social. Y, por ejemplo, todo este tema de cómo se escuchan, de todo lo que yo decía, puede ser un tema muy importante. Nosotros, nuestro grupo de trabajo se dedica mucho a la formación de estos operadores porque no hay una formación de base, por ejemplo, en participación infantil. Esto puede ser un compromiso importante, ¿no? Abrir sectores, no sé si un posgrado o algo así, así como, por ejemplo, en algunas universidades italianas, como la de Florencia y de Venecia, la Facultad de Arquitectura abrió un posgrado en proyectación participada a los niños, donde los futuros arquitectos o los arquitectos recién licenciados participan a una formación ulterior sobre cómo se puede trabajar con los niños para proyectar espacios urbanos. Yo creo que sería interesante abrir espacios de formación sobre la participación infantil, es decir, expertos o técnicos de participación de infantil. Y bueno, gracias. Bueno, amaitzeko Jon Lazkanok ingo digu hitz labur bat eta gero amaitutzat emango dugu ekitaldia. Nos va a hablar para terminar y como despedida Jon Lazkano y daremos por finalizado el encuentro. Eskerrik asko. Bueno, me ofrecen la posibilidad de dirigiros un par de palabras, no por darle ninguna solemnidad, sino bueno, pues porque ha tocado de esa manera. Para mí, para nosotros es una enorme satisfacción y es una alegría grandísima encontrarnos con Francesco en este momento y le agradecemos su visita y las palabras de las que hemos tomado nota con todo el detalle. Y también es una satisfacción estar con vosotros. Hubo una época en la que parece que la política consistía en mandar. Y ahora, en una situación de mucha incertidumbre, la política consiste en aprender. Y efectivamente, no sé si se puede hablar de la clase política, pero posiblemente estamos sufriendo de una situación de perplejidad, pero yo creo que es similar, en algunos casos, a la perplejidad, la hemos oído a lo largo de la conferencia, la perplejidad que la misma sociedad sufre los padres, las madres, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, bueno, pues tenemos que avanzar con confianza. Y una de las cosas más bonitas de las que yo me he quedado a lo largo de la conferencia es la capacidad de espera y la confianza en que los procesos que en un momento determinado pongamos en marcha den fruto, ¿no? Con experiencias concretas que lleguen a personas también muy concretas. Leyoa, sin presentarse como modelo, no es un modelo ni nada, es una experiencia concreta y, por lo tanto, está alejada de modelos,
sí tiene una pequeña trayectoria ya de unos cuantos años en la que vosotros habéis podido participar y es fundamental, experiencia de crear entornos de aprendizaje, entendiendo que Leyoa es una comunidad educativa. Hoy en día se plantean la educación desde el entorno de la familia, desde el entorno de la escuela, vertida hacia la calle, hacia la ciudad, y en la ciudad de Leyoa, pues nada más y nada menos que contamos con un campus universitario formidable y para nosotros es un recurso que también creemos que puede ser útil para vosotros como laboratorio también y como entorno de aprendizaje para vosotros y como entorno de crecimiento para la ciudad de Leyoa. De manera que contar con en ese entorno de ciudad, contar con un campus universitario y con una escuela universitaria como la vuestra, pues es un chollo, vamos a decirlo así, y es una suerte. Hemos podido coparticipar en determinadas experiencias en este sentido. Esperemos que podamos seguir colaborando en adelante. Durante los últimos años también Leyoa ha dado algún paso en alguno de los ámbitos que menciona Francesco, como el Consejo de la Infancia o Imbusa, umeak eskolara zera oinez eta juteko prozesu bat ere martzan jarri gendun bere momentuan, eta oso positibo izan da. En todas esas experiencias estamos, como también ha dicho Francesco, en el gimnasio, o sea, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de fortalecimiento de las experiencias y yo creo que el día de hoy y la presencia de Francesco entre nosotros pues va a ser un hito importante y espero que nos dé pues un poco más de energía, catapultando un poquito más ahí de empeño de la ciudad, de los corporativos, de las personas que tienen la responsabilidad, del gobierno municipal y del campus universitario y de todos vosotros. Eskerrik asko, guztioi. Bueno, pues yo no me quiero ir sin decir que nos hemos trasladado a Leyoa hace muy poco tiempo, hace 100 años que más o menos nos constituimos como centro educativo de educación superior y esa ha sido la excusa para reunirnos aquí y hoy tomamos otra excusa para seguir trabajando con un entorno nuevo. Creo que son ideas nuevas o por lo menos novedosas y que vamos a seguir trabajando en esto. Orduan, eskerrik asko etorri zarielako, erderaz izan da gehiena, baina, bueno, ulertuko duzuenez, ba, hizkuntza frankoa izan da gaurkoan. Eskerrik asko. Molt bé.